Asimismo, hermanos, pasamos al tema de carreteras igual, hacer accesos a zonas agrícolas, como de Chichipata, Anta, a Compacancha, a Jolpa. Así muchos lugares, zonas agrícolas. ¿Para qué? Para nosotros tengamos la facilidad de llegar a esos lugares para poder cultivar, queridos hermanos. Asimismo, también aperturar carretera acá. Damos vuelta ahora en la campaña de Yungyajasay a Yungyapampa. Estamos dando vuelta, hermanos. Hermanos, en lo cual está incluido mejorar lo que es el hospedaje, restaurantes, para brindar mejor servicio a nuestros visitantes, hermanos. Es muy importante. Y mi gobierno, hermanos, va a ser activar la economía. Sin economía no podemos pensar, no podemos soñar, hermanos, muchas cosas. Con la economía es muy importante, hermanos. Queridos hermanos, los proyectos están encaminados. Por ejemplo, tenemos aquí un proyecto de Sotomachay. Son más de 4 millones. Pero yo hago una pregunta, hermanos. Con el ingreso que tenemos de Foncomún, acá no podemos hacerlo, hermanos. Sí o sí tenemos que tocar las puertas, hermanos, de diferentes entidades que competen, hermanos, para su financiamiento correspondiente. Entonces tenemos que tomar estrategias de trabajo, de gestión, para lograr este objetivo, hermanos. Asimismo, hermanos, también tenemos lo que es, rápidamente voy a, también algunos anhelos que tengo, hermanos. Voy a pasar, hermanos, lo que es mejoramiento de canal de riegos Lirquejasa a Lin Lima. Es otro problema que tenemos, hermanos. Es un proyecto que, sinceramente, que no nos satisface nuestra necesidad. Sí o sí, ese proyecto tenemos que lograr, hermanos, que funcione, hermanos. Otro proyecto importante que tengo también es realizar un proyecto algo similar, pero de Marey a Urcas. Ojalá, hermanos, Dios permita. Sé que con la voluntad política que voy a dar, hermano, para nuestro pueblo, vamos a lograr. Queridos hermanos, solamente pido esa confianza de ustedes. Una vez más decirles, pues tengo la voluntad de hacer por nuestro pueblo, cumplido todos mis objetivos personales, hermanos. Enseguida voy a pasar lo que es al tema de, hermanos, al eje desarrollo social. Queridos hermanos, en el desarrollo social voy a tocar lo que es la educación y cultura y deporte. Hermanos, también he considerado en mi proyecto, hermanos, de que aquí tenemos lo que es el mejoramiento de servicios educativos de nivel primario en la institución educativa 36220 Abraham Lincoln. Sé que también necesitamos infraestructura, hermanos. Por lo tanto, no dejaré de gestionar, hermanos. Hay muchas necesidades en nuestro pueblo, pero yo no quisiera maquillarles, decirles, ofrecerme cosas, también está fuera de mi alcance, hermanos. Sé que es una competencia, la gestión es una competencia de diferentes municipalidades, si vamos a pensar. Pero sí tengo esa certeza de realizarlo porque yo represento al Partido Perú Libre que está de gobierno. Por lo tanto, tengo esa seguridad de lograr, hermanos, desde gobierno central, canalizar los proyectos hasta aquí a nuestro distrito Comaya. Asimismo también, hermanos, vamos a brindar, hermanos, orientación vocacional a nuestros jóvenes estudiantes. Recuerdo yo cuando yo terminaba secundaria, no sabía sinceramente qué estudiar. Es necesario hoy en día, hermanos, los hermanos mayores, tenemos que
enseñar, tenemos que orientar a nuestros hermanos. Y lo vamos a hacerlo, hermanos. Asimismo, hermanos, vamos a crear un centro de capacitación. Muchas veces nuestros hermanos que no han concluido su secundaria completa, hermanos, no tienen la oportunidad de estudiar ni instituto ni universidad. Pero hermanos, yo como técnico también, hermanos en mecánica y mantenimiento, hermanos, un poquito abran la mente, hermanos, enseñar una cosa y salir a otro lugar. Tienes la facilidad de trabajar, tienes la oportunidad de trabajar, en lo cual está incluido lo que es carpintería, lo que es soldadura general, lo que es zapatería, cosmetología. ¿Cuántos no quisieran acá nuestros hermanos aprender, hermanos? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ya tenemos conversado con nuestros hermanos residentes de Lima, quieren tener pues ese ganas de aportar para nuestro pueblo. Quieren venir también, hermanos, dar un granito de arena. Por lo tanto, hermanos, están ansiosos de enseñar. Igual yo, hermanos, ¿a quién le he negado darle alguna sugerencia? Algo que yo sé compartir, hermanos. Por lo tanto, hermanos, es necesario. Asimismo, también estaremos, hermanos, también proyectándonos crear instituto tecnológico con convenio de universidades, hermanos, u otras instituciones privadas. Es necesario también. Hoy sabemos, hermanos, de que nuestros hermanos, ¿cuántos hermanos hoy día en especial me están acompañando nuestros hermanos del Instituto Tecnológico de Cantuta Sejia? ¿Tenemos las condiciones? Sí, tenemos las condiciones. ¿Y dónde están nuestros hermanos? Por lo tanto, hermanos, es también un sueño que anhelo para nuestros jóvenes de nuestro distrito Congaya. Hermanos, también voy a abordar lo que es la cultura y el deporte. Vamos a fortalecer las capacidades de nuestros artistas congallinos y nuestro talento en música, canto, danza. Hermanos, queridos hermanos, muchas gracias. Y hermanos, es necesario. ¿Cuántos de nuestros hermanos danzantes, artistas hoy tienen la oportunidad de trabajo? Por lo tanto, estaremos hermanos. Y asimismo, en deporte, hermanos, estaremos mejorando nuestro estadio municipal de Ajopata. También estaremos creando, hermanos, una academia de fútbol y vóley, hermanos. Hermanos, creo que el tiempo me ganó. Sinceramente, lo que es dimensión ambiental me quedaría, en lo cual, pues hermanos, sí, vamos a también tomar en cuenta de nuestros límites, aún todavía no. Bien.